Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Nos decían cállense, cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora éntrenle. Entrenle y aguántense. Somos un caso más de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda. Porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. Protesta es tu derecho, pero más que eso es tu obligación. Protesta si bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. Protesta es tu derecho, pero más que eso es tu obligación. Protesta si bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. En este mundo de incierto caos, la gente se pregunta a dónde vamos. Si somos libres o somos esclavos. Derecho a la expresión y al movimiento. Y difiero ante leyes verticales, reformas tripolares, violaciones, levantones y masacres. Por eso protesto contra el crimen más obsceno que se haya cometido y que se llama gobierno. Aquí en mi tierra las cosas andan duras. Lo mismo pasa en Salvador, Brasil, Honduras. Esto no va a parar hasta abolir la dictadura. Con disfraz de democracia, ser rebelde es mi cultura. Escucha el ruido de mi pueblo resurgiendo. Se rompe el hilo que nos está conteniendo y combatimos la mentira, el mal gobierno despierta. Juntos unimos la voz para decirte protesta. Protesta más que un derecho, es una obligación. Cuando los medios mienten es porque te asiste la razón. Ni con bombas ni metrallas podrán callar la rabia acumulada que rodea la nación. Es por eso que voy a insistir, es por eso que voy a resistir. Porque todo lo que hoy hagamos o dejemos de hacer formará parte de la historia. Llamando la atención para mi hermano el desconfiado. Él cayó, lo procuró, se convirtió en el malvado. Yo no soy el creador para llamarte de nuevo a casa, pero seguro que en tu dolor reconocerás a tu propia raza. Por mi raza hablará el espíritu. ¿Entiendes lo que digo? Lo habrás entendido cuando no discrimina a tus hijos. El mensaje clave, una proeza desde adelante. La protesta no es desmadre, despertarte de tu trance. Soy el eco de mi gente. Soy el eco de que se levanta, la rabia que se levanta. Soy el espíritu libre, soy el espíritu libre. La revolución está, la revolución está ya. Y tu voz un grito de esperanza y la única manera de librar esta batalla. Levantemos nuestras armas, la revolución ya está ganada. Toma la calle y actúa, deja ya la indiferencia. La vida que tienes es tuya, busca ya la trascendencia. Que no hay bondad en ningún gobierno, solo creo en la organización real del pueblo. En los que van más allá de lo establecido, en los que buscan libertad porque hay motivos. Todos unidos seguimos luchando, buscando en nosotros el más grande cambio. Con corazón, con
con cada colaboración, codo con codo, con todo en conexión, con la conciencia y con intención. Es la vivencia de la generación, uniendo fuerzas para poder crearlo. Somos uno, vibrando y conectando, cada camino que cruza fronteras, cada guerrero.